sufrieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Estás conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie cree que en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que le invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha, habla, Señor, te quiero escuchar, habla, Señor, danos tu mensaje, habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer. Y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria de todo eso». Porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones,
el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Un saludo a festeros, los padres, todos los que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía. Estem en un temps de falles. El ruido dels petardets pues mos ho recordo constantment. És una bona senyal, vol dir que les coses van normalitzant-se i a la vegada pues també les falles estiren molt i també fa que a lo millor les nostres celebracions pues estiguen més menguades. Però anem a aprofitar els que estem així el que significa començar la Quaresma, perquè és veritat que dimecres de cendre, en el rito de la cendre, començàvem el camí de Quaresma, el temps de Quaresma, però avui és el primer diumenge de Quaresma. És també com un començar la Quaresma. I la Quaresma és un temps propici, un temps favorable, oportú, per a parar-nos, que sempre va bé, reflexionar sobre la nostra vida, posar en ordre algunes coses. És un temps de revisió i fonamentalment la paraula seria conversió. Conversió a Déu, conversió a l'amor de Déu, i això significa també apartar-nos de tot el que siga contrari a aquest amor de Déu. I ahí és on ens porten les lectures que anirem escoltant durant tot aquest temps de Quaresma. En el missatge el Papa diu, y Eudiu San Pau, pero el Papa replega esta cita: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y hay muchas posibilidades de hacer el bien. La Cuaresma, y todo el año, pero la Cuaresma es un tiempo propicio para sembrar el bien y para apartarnos del mal. La mejor manera de decir que no al mal, hoy hemos escuchado las tentaciones de Jesús, un texto precioso que nos representa mucho y que hay que meditar con tranquilidad, ¿no? La mejor manera de decir que no al mal es hacer el bien. El mejor antídoto para el mal, el bien. Hacer el bien. Yo, aquello que se dice, ¿buena persona quién es? Dice, el que no hace cosas malas. No. No, no. Ya es mucho. Primero no hacer daño. Primer principio, ¿no? Pero fundamentalmente buena persona es el que hace cosas buenas, muchas cosas buenas. Y ahí es donde nos lleva la amistad con el Señor, el buscar la voluntad de Dios, hacer muchas cosas buenas. Y yo me paro aquí y aprovecho, y aquí estamos hablando de hacer cosas buenas, para compartir con todos el agradecimiento por la respuesta tan generosa del pueblo de Puçol. En este momento en el que desde Cáritas se nos pidió colaboración para ayudar a Ucrania, para estar cerca de las personas que están pasándolo mal. Es verdad que hay en muchas partes del mundo gente, personas que lo pasan mal, pero en este momento por la intensidad, por todo lo que significa el salir de su propia casa o el ver las propias casas destruidas, por todo el sufrimiento que eso genera, pues se nos pide ayuda. Y habéis visto la respuesta tan generosa de personas, colectivos. Se nos llenaba la casa de don José, se nos llenaba las cajas que puso el ayuntamiento en servicios sociales. Constantemente furgonetas. Esta mañana a las 9 otra furgoneta desde lo que era el economato delante del cuartel. Es decir, esto es lo de casa, esto son buenas noticias, y ahora que en nuestro mundo lo que más ruido hace son las malas noticias, pues vamos a compartir, agradecer a Dios y alegrarnos porque hay mucha gente buena, porque hay mucha gente que da un paso adelante para ayudar a los demás. Eso es la Cuaresma. Sembrar el bien, porque el que siembra el bien se está apartando del mal.
La guerra, la que estamos viendo estos días y se nos presenta, es verdad que habrá cosas que nunca las veremos, pero también hay guerras ocultas que no se publicitan, es un exponente del mal. El Papa lo dice claramente, la guerra es un fracaso. Es un fracaso de las relaciones humanas, es un fracaso de los políticos o de la política. Es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos, a fuerza de las noticias, pues ya lo normal. Es como cuando uno se acostumbra a decir mentiras, pues parece que ya no tiene importancia porque se ha acostumbrado a decir mentiras, ¿no? No nos acostumbremos. También puede haber guerra en nuestro pequeño mundo. No solamente en la que estamos viendo ahora y nos duele. También en cada uno de nosotros puede haber algo de guerra. Y ahí está la Cuaresma también como llamada a la paz. Me decía un niño el otro día en la catequesis, ay, pero yo no puedo parar la guerra del mundo, la guerra en Ucrania. Dice, no, podemos rezar, somos cristianos, pero también podemos ayudar, estos días ya lo hemos visto con la llamada de Cáritas, y también puedes poner paz en los 4 metros cuadrados donde te mueves cada día, tu familia, tu colegio, tus amigos, tus vecinos, ahí no hay excusa. Ahí, si tú eres una persona que pone paz, hay un trocito pacificado en el mundo, independientemente de lo que pueda pasar después, pero que tú, esta persona ha puesto paz en sus relaciones, en los lugares donde ha estado, ¿no? El Evangelio de hoy es un Evangelio que nos recuerda, con las tentaciones de Jesús, en el inicio de su vida pública, la seducción del mal, el pecado, la tentación, el demonio. Es que podemos decirlo de muchas maneras, hay palabras que están más de moda, otras menos, pero al final el mal duele. ¿Qué es el pecado? Digo, bueno, pues para que lo entiendan todos, pecado es algo que te da mucho, pero como no es bueno, después te quita más. Y pon algún ejemplo, o ves tu vida, y verás como cuando una cosa no ha sido buena, aunque al principio te haya dado mucho, y por eso es pecado, es la seducción, es la manzana, o sea, es la serpiente, son nuestros primeros padres. Es apetitoso, claro. Si robas tienes más dinero. Si criticas y a toda la gente te desahogas. Parece que te desahogas. Tal. Pero después, ¿cómo estás? ¿Más triste? ¿Más vacío? ¿Más aislado? Entonces, la seducción del mal en las tentaciones de Jesús la podemos ver. ¿Por dónde le entra el tentador? Pues tiene hambre. Pues se convierten las piedras en pan, ¿veis? 40 días de ayuno, tiene hambre. ¿Por dónde nos entra? Por las partes más débiles que tengamos. Por ahí caemos, ¿no? Y cuando Jesús, fijaros, cuando Jesús va citando la Escritura, el tentador, que lleva muchos disfraces y que el mal lo envuelve en papel de regalo, le dice tal, 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 como dice la Escritura. Mejor dicen, te voy a dar lo que tú estás diciendo. Y es cuando Jesús dice, mandado, ya no dice escrito, sino mandado está, no tentarás a Dios o no, apártate de mí. ¿Cómo termina el Evangelio? Una frase que es importante. Dice, y el demonio o el tentador se fue, salió triunfante Jesús, hasta otra ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la debilidad, la tentación, la seducción del mal, los fallos, acompañan todo el camino de nuestra vida, como acompañaron la de Jesús en su humanidad, en el Gólgota, pero la nuestra también. No, ya lo tengo claro, ya no lo haré más, ya no sé qué. Cuidado, mantente despierto, porque en cualquier momento pues también cedemos. Es nuestra condición humana, es débil, somos frágiles. Por eso es importante la oración. Por eso son importantes los sacramentos, por eso es importante no apartarnos de esa amistad con el Señor. ¿Veis? Pues yo pienso que es un tema que, visto desde fuera, uno diría, eso son cosas antiguas. Ah, claro, antes todo era pecado, ahora ya nada es pecado y vamos como un péndulo, ¿no? Pero si al final revisa tu vida, reviso mi vida y me duele. Hay cosas que hago mal, meto la pata o me dejo llevar por las envidias o por los celos o las tres tentaciones estas de el poder ser más que los demás, o el tener, acaparar,
o la servidumbre a las modas, al tal, al cual, o el aparentar, el postureo que se llama hoy, ¿no? Y, bueno, pues todas estas cosas están en nuestra vida. Podemos poner el nombre que queramos. Bueno, pues ahí nos lleva la Cuaresma a que nos paremos, que revisemos y que podamos decirle stop, ponerle un stop a lo que es la seducción del mal. Yo soy de Dios, soy de la marca Jesús, yo quiero sembrar el bien allí donde esté. Se ha demostrado estos días, a mí por lo menos me ha llenado muchísimo ver la cantidad de gente que ha ido pasando para ofrecer cosas a Ucrania. Y también la gente que ha rezado y la gente que está preocupada. Estamos todos preocupados, ¿no? Alguien dice, es que todos llevamos un pequeño Putin dentro. Y pues sí, a lo mejor hay que echar fuera al pequeño que llevamos dentro para que las cosas sean un poquito más nobles y se respete la vida y nos respetemos unos a otros, porque después está todo disfrazado de mentiras. La mentira también es un pecado. Bueno, Jesús sale triunfante, que nosotros también podamos afianzarnos, y la mejor manera es hacer muchas cosas buenas, sembrar el bien. Allí donde estemos, no nos cansemos de hacer el bien. Pues que el Señor nos conceda vivir la Cuaresma, que la Virgen María nos acompañe, y también una mención al día del seminario, que quizá nos pueda quedar lejos. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde están los seminaristas? En el seminario. Pero si en tu familia no hay un seminarista, no hay un sacerdote, pues a lo mejor te queda lejos. ¿Cuándo se acuerdan de que hacen falta los curas? Pues los pueblos pequeños que van quedándose sin cura, pues a veces entran en crisis. ¿Cómo nos vamos a quedar sin cura? ¿Dónde salen los curas? De las familias cristianas, de los jóvenes, nos salen de las nubes. Recemos por el seminario, recemos por los seminaristas. Mañana vendrá Quique, yo no lo conozco, pero ya me ha mandado un mensaje, a la misa de las 11:30 para dar un testimonio y explicar por qué quiere ser cura. Un chaval bastante joven. Pues bueno, sabéis que nuestra oración va también hoy por el seminario y la colecta de estas misas también para ayudar a nuestro seminario, que son los sacerdotes que dentro de unos años estará aquí en esta parroquia. Pues que también seamos generosos. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Oh, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Tengáis paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Informar, encara que ja ho sabreu molts per la informació dels grups, que demà, després de la missa de les 11:30, a les 12:30 tindrem la missa exequial, la missa d'enterro de Rosario, la mare de José María, el sacristà, el carrer Sant Miquel número 93. A les 12:30 tindrem la missa. Que descanse, pues, en el abrazo del amor de Déu. Bendigamos al Señor. Acudim a la nostra patrona, Mare de Déu, al peu de la creu, i li demanem de una manera constant per la pau. Dens de goig entonem himnes de glòria a la que és mare i reina de Pusol i que al peu de la creu dona victòria, endolcint plors i fels al seu consol. Per quan Pere Muñoz, que unes estrelles veu brillar per damunt del cabeçó, nostra vila li porta roses velles a la verge que honora tot Pusol. Des del dia joiós que la llum ens posaren sal dintre del cor, o mare, tan desfàs tot el fum i el sofrenes de l'esplendor. El beat Nicolau anuncia, i Joan de Ribera també, des del Jorquí ja llum irradia, tot Pusol per tots tres ja ja té. Ai, sé que nostres veus en un himne de glòria a la verge que està baix la creu i ens ofrena tot or a la fe i la victòria per